te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se hará. Lucy, Lucía Travieso, fue la primera niña que yo conocí aquí en San José y un día ella me preguntó sobre los sueños. No te preocupes, eso significa que ya estamos pegadas aquí, te quedas conmigo aquí cantando al semi voz, todo lo que me quita te puso porque esto está duro. ¿Tú te imaginas que yo te diga, bueno, tienes que cantar país al semi voz? Todo lo que ellos quieren. Espérate, vamos a hacer un esfuerzo. Ay, bueno, tú sigas, yo tengo muchas cosas que contarle a ellos de cuando yo te conocí en casa de tu papá, de tu mamá, Juan Carlos. Espérate, vamos a ver. Espérate, ¿cómo que no puedo? Esa es la única palabra que yo estoy negada a decir. Espérate. Ah, ya sé. Espérate. ¿De qué manera tú te has atado a mi vida, Espérate, una pregunta, aquí entre tú y yo. Espérate. Ahora yo me quedo con el pulso, está bueno, gracias. Bueno, no sé cómo va a ser esto. Ya, espérate. Ya. Lucy. Bueno, yo le doy gracias a Dios, porque los sueños no se pueden perder. Usted tiene que perseguir un sueño. Cuando yo tenía tu edad, un día estaba cantando en una actividad en Melena del Sur. Yo cantaba en un coro, entonces varias gente del coro estaban afectadas de la voz. Y bueno, yo que no quería ser solista, ni muerta, ni cantante, ni muerta. Esas cosas que uno dice, ¿verdad?
como si uno muerto pudiera tener, bueno, una frase que sí te la inventaron, ¿qué vamos a hacer? Yo no quería hacer nada de eso. Bueno, me mandaron a cantar. Y entonces estaba ese día en una actividad, primero cantaban los profesionales y después los aficionados, estaba Omar aportando. Y bueno, pero yo era valiente como tú. Ella no ensayó, ella no montó nada, ella dijo, bueno, yo voy a cantar. Y dije, yo encantada, porque quería hablar contigo de estas cosas. Yo no sé si tú vas a ser cantante, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero eso con que tú sueñas, manténlo ahí. Porque aunque a ti te parezca que no, yo creo que sí lo vas a lograr. En aquel momento, Omara me dijo, ay, esta niña va a ser cantante. Dile, ¿quién? Yo, no, mi mamá no me deja. Mi mamá no me deja, dice que las cantantes, pa. Y además de eso, yo quiero ser maestra. Y dice, tú no vas a ser maestra, tú vas a ser cantante. Y yo, no, yo no voy a ser cantante, yo voy a ser maestra. Y dice, nah, tú vas a ver, porque hay un pedacito ahí que yo te lo veo en los ojos cuando tú cantas, que yo sé que tú tienes el sueño de cantar y ese sueño lo vas a lograr. Y no voy a hacer la historia más larga. Gracias a Dios, hay momentos en que le dice, quítate tú. Y el otro también, quítate. Dale, puedo casar a cantar ahí. Y llegué a ser, bueno, como me ve aquí hoy, una cantante amiguita tuya, ¿qué te parece? Gracias, Lucy. Tú y todos tus amigos, a soñar. Que los sueños son una revelación del futuro, que tú no sabes ni por qué entró a tu cabeza, pero eso tiene un motorcito, una chispita ahí que va caminando. Y usted no apague el candil. Muchas gracias.